estas medidas de seguridad, permanece detenido el reggaetonero Anuel AA. A preso reggaetonero le confiscan varias armas ilegales. Varias personas tras las rejas, entre ellas un reggaetonero emergente que fue detenido con potencias armas no tiene licencia. Así fue sorprendido Emanuel Gasmey Santiago, conocido en el ambiente de la música urbana como Anuel AA. Apoyando al brother Anuel, seguir a Daddy Yankee, el máximo líder, a la experiencia, recibir la llamada del brother de adentro. Y ahora estamos. Oíste, bebé. Anuel es excelente y sabes que conozco a Anuel desde su papá. Anuel es hijo de Gasmey. Bueno, el trago es a fiebre. O sea, si tú me preguntas a mí, el primer artista que yo escuché de trap en español que le dio la campana para mí, mi respeto, y no sé si hay otro. Es Anuel. No hay un tipo que tú digas después de Anuel que tú digas a ese tipo en la cabeza. Ya Anuel, yo, cuando tú me dices el nombre de Anuel, ya yo pienso como que en un John Legend, como que ya el chamaquito y en corto tiempo ya él se hizo como que una mini leyenda por toda la controversia. Pero yo por lo menos estoy loco de que salga Anuel. A mí me gusta su música. Y sería algo grande de él y yo. Dime otro, tocar de los Illuminati, te amo, ven, y gracias por la partida de verdad. Te amo a mi fanático, lo amo con toda mi vida. Yo no estoy muerto, yo estoy preso, y no tengo para nadie. Te amo, brother, estamos activos, aquí la gente te está escuchando y sabe que te queremos mucho y te estamos esperando en la calle con los brazos abiertos. Vienen muchos proyectos por ahí por trabajar y yo sé que Dios está contigo y nosotros estamos contigo esperando, de toda la emisora, toda la gente de aquí está ready contigo, así que cuando vayas para la calle, cuenta con nosotros siempre, ¿está bien, papi? Mira, desde mi punto de vista, el traje es algo que se está haciendo hace mucho tiempo, pero el tipo que lo llevó internacional, que lo supo empujar a donde tiene que ir es Anuel. O sea, es algo que es lógico. La gente no lo quiere aceptar, a ver, hace la gente nada. De verdad, te voy a ser bien sincero. Me reflejé en él porque vi a Ñengo Flow un par de años atrás con el hambre de echar para adelante y todo el mundo dándole la espalda y todo el mundo pisoteando y todo el mundo jodiendo. Y dije, este cabrón yo lo voy a ayudar y este hijo de puta va a ser grande en la vida porque tiene el hambre y es un animal. Que le falta respeto al gallo, me lo falta a mí, lo vamos a romper. Donde quiera que estés, sabes que te amo, te respeto un montón a todos los fanáticos, tranquilo, que venimos por ahí. Ya todos los abogados se están moviendo, vamos a ver qué pasa, ¿me entiendes? Eso está en las manos de Dios, pero lo quiero un montón, es mi hermano, tiene mi respeto y el que joda con él tiene problemas conmigo. Ahorita estaba hablando con el papá. Estamos esperando, los abogados están bregando con la situación, un poquito lento el proceso, pero ¿me entiendes? Esperamos en Dios que salga todo bien. Él me dijo que lo fue a ver hace como 3 días, que lo ve bien, que está saludable, que está comiendo bien, que se siente bien. Pues mira, con la ayuda de papá Dios, ya mismo el gallo pelea hasta por ahí en la carretera, con la bendición, y ya tú sabes que eso es un hecho, ya mismo estamos por ahí mandando caliente, durísimo, como tiene que ser. Tenemos un par de proyectos futuros que estamos ahí, que en pie, con la ayuda de papá Dios, cuando salga, los vamos a poner en play y se le va a acabar el chiste a 2 o 3. Esta llamada proviene de una prisión federal. Esta es una llamada pregrabada. No se le quebrará, pero esta llamada es de... ¡Anuel! Anuel.